Y a partir de la primera semana del mes de julio se desarrollará por un mes las primeras jornadas interprovinciales del suelo, un evento online organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Un encuentro que reúne a todos los actores de esta temática. Te contamos en detalle el programa de actividades. La idea de complementarnos o de sumar a la provincia de Santa Fe, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, es porque la verdad que el departamento San Justo, los suelos del departamento San Justo, tienen mucho que ver con los suelos del departamento Castellano, que está pegado. O sea, hay un límite político, pero los suelos no entienden de esos límites. Entonces, es como que cortar el temario solamente por el límite político no tenía sentido. Entonces, sumamos al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe, y además con la idea de sumar esfuerzos y en años posteriores que se siga haciendo en otras delegaciones o en otras secciones de Santa Fe. La idea es ir desde lo macro a lo micro, o sea, desde los grandes problemas o las grandes definiciones hacia definiciones más concretas. Por eso comenzamos con una descripción de los suelos de Santa Fe y de la provincia de Córdoba con Miguel Tosolini en el caso de Santa Fe, que es de Inta Rafaela, que conoce muy bien los suelos del oeste santafesino, y Lautaro Faule, que es de Inta Manfredi, especialista en suelos, y que nos va a contar la problemática de los suelos de nuestra zona. Después viene Silvia Imhoff, con la evolución de los suelos en los últimos 50 años. La ingeniera trabaja en la Universidad Nacional del Litoral, que está en Esperanza. El del 14 ya lo invitamos al ingeniero Pilati, Miguel Pilati. Nos van a contar qué es el Observatorio de Suelos. Un poco la idea ahí es tratar la parte social relacionado principalmente con el uso del suelo, el uso conservacionista del suelo, y lo sumamos a ingeniero Blanda, que nos va a hablar sobre las buenas prácticas agrícolas, las BPA, desde el punto de vista de Córdoba, diríamos. El tercer martes va a ser muy interesante. Están de moda los cultivos de servicio. Todo el mundo habla de los cultivos de servicio. Y dijimos, ¿cómo podemos hacer para mostrar dos opiniones distintas? Entonces, buscamos estos dos ingenieros, Toletti y Marcetti, que tienen dos miradas totalmente, no son contrarias, pero son diferentes. Uno bien agroecológico y la mirada práctica, donde vas a ver el número, donde vas a ver el porqué del cultivo de servicio como controlador o no de malezas, diríamos una mirada económica por parte del ingeniero Marcetti. Con respecto al 28, el último martes, ahí ya estamos bien focalizados en el potrero, con un enfoque tecnológico. Guillermo Ciampagna va a aportar sus conocimientos en lo que es el manejo de imágenes satelitales. Uh-huh. Él está especializado en las herramientas y cómo usar esas herramientas tecnológicas en el manejo y conservación de suelo. Esta jornada es al público en general, no solamente para ingenieros agrónomos, es bien para el público en general. El horario es de 18 a 20 horas. Es un horario que creemos nosotros que vamos a juntar gente.